¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Saludamos a nuestros 90.750 suscriptores. Y los recibo con una imagen terrorífica. Me dicen que es una de las imágenes más terroríficas del cine, ¿no? La del cumpleaños brasileño. ¿Por qué es este tema? El tema está que en estos momentos de confusión espiritual, confusión intelectual, donde todo el mundo se siente atemorizado, y yo diría que no por una situación sanitaria, sino por la situación política que se genera alrededor de eso, ¿no? Encerrate, obedece, no discutas. No quieras saber lo que hay, que lo que te van a dar, etcétera, etcétera. Pero recuerdo que cuando comenzó esta situación, hace más de un año, apareció a la vez de que se empezaba a hablar de que estaba ocurriendo un tema sanitario en China, también se le da orden a la Policía Federal de que tenía que averiguar si había avistajes ovnis. Entonces, yo dije, acá están probando con qué nos van a manipular. ¿Con cuál miedo? ¿Con la salud o con supuesta vida extraterrestre? Hay que aclarar que además todo tipo de avistamiento ovni no significa necesariamente vida extraterrestre. Todos estos avistamientos se dieron a partir de 1947, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual da para muchísimas suspicacias de todo tipo. Pero yo no voy a hablar de esto. Yo voy a hablar con un amigo sobre la manipulación que hace el cine para, en el fondo, quitar a Dios de nuestra realidad. Y para eso ha utilizado la ciencia ficción. Por eso le doy paso a un amigo, el profesor Pablo Marini, profesor de filosofía y teología. ¿Es así, Pablo? Así es, Patricio. Y además un cinéfilo consumado. Le preguntás de cine y te dice, el camarógrafo era fulano, el productor mengano, el tercer actor zutano, y el No, premio más que le o dieron menos. por el gano. Sabe un montón. Pero el tema No. que resulta interesante es hablar de este tema. ¿Qué pasa con la manipulación que haces en el cine sobre la imagen de Cristo? ¿Cristo sí o Cristo no? Y para eso Pablo eligió dos películas: Contacto y la película Señales, ¿no es cierto? ¿Contacto de qué año es? Del 97, ¿no? 1997, exacto. Muy bien, esa es una película, el director yo sé si es SMX, ¿no? Sí. CMX es el mismo de algunas de Volver al Futuro, porque me parece que en realidad produjo Spielberg, pero le dio la dirección a CMX. Y después Señales, que es dirigida por el hindú Shyamalan con la actuación de Mel Gibson. Así es. ¿Por cuál querés comenzar? ¿Cómo es esto de que nos ponen en una situación en el cine donde en una película, Contacto, yo la vi, me pareció malo su mensaje, mala la actuación de Jodie Foster, una cosa así? Llorosa, ¿no es cierto? Era un tango mal cantado, la actuación de Jodie Foster, ¿no? Me parecía una cosa de melancolía, búsqueda de la verdad y afirmación de su negación, ¿no es Sí, cierto? no, desde un punto de vista cinematográfico no es tan mala. Creo que entretiene, digamos. Cuenta esta historia de una chica que pierde la fe temprano, cuando es chica, porque se le muere el padre de un ataque al corazón. Y ya ahí temprano también aparece esa especie de falta de respuesta de la religión, y creo que es católica, porque aparece un sacerdote con clergy, pero parece un sacerdote católico, que le dice algunas palabras de consuelo, que por supuesto la chica los toma casi como una agresión, porque no le da respuesta al dolor que ella tiene por la muerte del padre. Y entonces ella pierde rápidamente la fe o la creencia en que hay una vida en el más allá, y se aboca a una carrera científica porque su padre también le había inculcado el tema de el contacto con con señales de radiotelescopio. Y entonces ella termina, bueno, siendo mayor, y aparece ya Jodie Foster, como una investigadora del programa SETI, que es el programa de búsqueda de inteligencia extraterrestre.
mediante. Está en Arecibo, ¿no? En Puerto Rico. La estación de Arecibo. El de Arecibo, sabrás que en el año 2020 ocurrió una verdadera catástrofe y está totalmente destruido. El radiotelescopio en este momento más grande del mundo es un radiotelescopio de casi 600 metros de diámetro que está en Rusia, y hay otro que se está construyendo un poco más chico en China. Pero el radiotelescopio de Arecibo, que incluso participó en la película GoldenEye de James Bond, está destruido, está totalmente destruido y lo están desmantelando porque era imposible arreglarlo. Aparece la película también, ¿cómo se llama esta? Es una invasión ovni y que el presidente pelea, ¿cómo se llama? Bill Pullman en Invasión en Día de la Independencia. Día de la Independencia, sí, ahí también se hace mención a ese observatorio. Pero bueno, lo cierto es que está este programa, digamos, volviendo al campo de lo de la ciencia, existe este programa SETI de búsqueda de inteligencia extraterrestre. Si llegamos a captar alguna señal radioastronómica que implique cierta inteligencia. Y la película precisamente habla de eso, de la captación de una señal inteligente y que estos extraterrestres parecen enviar un plano de una máquina para viajar a través de los gusanos, estos temporales, esta especie de hipótesis que hay sobre que habría alguna especie de atajo para poder viajar en el tiempo. Y bueno, finalmente esta mujer, esta chica, es la que después de un intento fallido, porque primero hay un intento donde ella la dejan de lado, precisamente uno de los motivos es porque es atea, entonces no quieren enviar a un representante de la Tierra que no crea en Dios. Es una película interesante en algunos sentidos, porque trata de plantear el tema de la relación razón y fe, del diálogo de razón y fe, pero como siempre les pasa a ciertos guionistas norteamericanos, especialmente si son de origen protestante, tienen un problema con la razón y la fe. Y entonces aparece siempre la postura que defiende la fe, siempre es una postura fideísta y no es una postura fundada en la metafísica realista, que es la postura que tiene la Iglesia Católica y que tienen los católicos. Porque lo que yo siempre... Sí, sí. No, te quiero decir algo que me ha pasado más de una vez en alguna entrevista en televisión, es que viste que me llaman para el tema, contar la historia de los Reyes Magos o del nacimiento de Jesús, para las fiestas, por ejemplo, me suelen llamar. Y me dice un periodista, ¿y la ciencia qué opina de esto? Bueno, la arqueología bíblica puede opinar muchísimo, la historia también, pero luego hay un mito. En realidad, la ciencia explica los fenómenos, por qué hierve el agua, ¿no es cierto? O cómo hierve, pero en realidad la teología estudia, es decir, la ciencia estudia el fenómeno, pero la revelación, cuando entramos en el aspecto religioso, hay que ir a la teología y llegar al caso, utilizar como herramienta auxiliar la filosofía. Pero la ciencia... Patricio, acá hay otro tema. Yo siempre dije, y durante 30 años en la universidad, que los católicos, contrariamente a lo que se piensa, por lo menos si estamos hablando de un católico formado en una dimensión filosófica, metafísica y, por supuesto, teológica, es un hombre muy abierto. Es un hombre muy abierto a la realidad. Es más abierto a la realidad que cualquier científico que considera que la ciencia positiva es el único camino válido para acceder a la verdad. Vos pensá que en realidad nosotros, los católicos, vemos la realidad a través de tres ventanas. La ventana teológica, la ventana filosófica, metafísica, y la ventana de la ciencia positiva. En cambio, un cientificista o una persona que cree que en todo caso la realidad solamente tiene una manera de acceder a ella por medio de la ciencia positiva experimental, está reduciendo
su campo, su posibilidad de conocer. Entonces el católico tiene muchísimas más posibilidades de enriquecer su mirada, precisamente porque puede, a través, por supuesto, de la teología y a través de la filosofía en su dimensión metafísica más profunda, puede hacer precisamente el puente entre la realidad fenoménica y la realidad teológica, precisamente porque podemos llegar al ser de las cosas, a la esencia de las cosas. Eso, todo eso fue de alguna manera despreciado a partir de la aparición del cientificismo y del positivismo de Auguste Comte, cuando con su famosa teoría de los tres estadios del pensamiento humano o del desarrollo del pensamiento, planteó que la teología o la era teológica es una edad infantil propia de los niños, la edad filosófica metafísica es una edad de adolescentes que todavía creen, ya no creen en los mitos de la religión, sino que creen ahora en la noción de esencia o de causa, de causalidad o de finalidad. Bueno, todo eso también tiene que ser desechado como una etapa evolutiva en el desarrollo del pensamiento para llegar finalmente, como decía Comte, a la edad adulta de la humanidad, que es la ciencia positiva. Pero lo que le pasa a esto... Lo que me aburrió estudiar a Comte en la universidad. Pero sí, sí, ¿y lo que pasa con esto es...? No, lo que pasa con esto es que lo que le pasa al cientificista, o sea, al que solo, ojo, porque está lleno de científicos que consideran que hay realmente una dimensión filosófica y algunos llegan incluso a plantearse la dimensión teológica. Por supuesto que ha habido científicos católicos en la historia de la ciencia, pero además hay científicos como Einstein mismo que, sin llegar, por supuesto, a la dimensión teológica a la cual consideraba, ¿no es cierto?, consideraba la Biblia, por ejemplo, un librito de cuentitos y leyendas, sin embargo, se asombran de que puedan explicar la realidad precisamente por el orden intrínseco que ésta tiene, por la cantidad de leyes que el hombre ha podido descubrir y al mismo tiempo poder estudiarla y además seguir una especie de lógica en las dimensiones físico-químicas, matemáticas, de tal manera que estas personas no han desechado que una inteligencia superior haya podido estar detrás de todo este orden maravilloso. Pero Pablo, los científicos, vamos a ver una de las escenas. Sí, veamos entonces esta parte de la película donde se encuentra lo que sería el teólogo Matthew McConaughey y Jodie Foster, que es esta científica, y tienen el siguiente diálogo disparado por la aparición del libro de este teólogo donde critica a la ciencia de alguna manera. Y entonces se suscita el siguiente diálogo. Jodie Foster, la astrofísica, le dice: ¿conoces la navaja de Ockham? Es un principio científico que dice, en iguales condiciones, la hipótesis más sencilla suele ser la más probable. Tiene sentido, le contesta el teólogo. Y ella sigue: ¿qué es más probable? ¿Que un Dios todopoderoso creara el universo y luego no dejara prueba alguna de su existencia? ¿O que él no existe y lo hemos creado para no sentirnos tan pequeños y solos? No sé, le contesta el teólogo. No puedo imaginarme vivir en un mundo en el que Dios no existe. Yo no querría vivir ahí. ¿Cómo sabes que no te estás engañando? Quiero decir, para mí, yo necesitaría pruebas. ¿Pruebas? Pruebas. ¿Tú querías a tu padre?, le dice el teólogo a ella. Recuerden que el padre se había muerto cuando ella era chica de un ataque al corazón. ¿Qué? ¿A tu padre lo querías? Sí, mucho. Pruébalo. es muy buenísimo. Interesante la escena, ¿no? Es interesante, pero está llena de problemas. Está llena de problemas, es típico. Primero, ella dice que la hipótesis, primero que Ockham, la navaja de Ockham no es un principio científico, es de alguna manera un postulado que no se toma como un principio epistemológico de la ciencia, pero bueno, es una orientación, como él dice, suena razonable,
Que la... Es apenas una orientación, esto hay que aclarar, ¿eh? La navaja de Ockham, que más de uno se entusiasma con eso, es apenas una orientación que Es una sirve en orientación. algunos casos. En algunos casos, en igualdad de condiciones, parecería ser que la explicación más sencilla sería la más probable, aunque no quiere decir que sea la verdadera. Eso es lo que hay que agregar. Por otro lado, fíjense lo que dice respecto a la existencia de Dios. Dice, ¿qué es más probable? Que Dios haya creado este universo sin dejar pruebas de su existencia. Ahí ya tenemos un problema. Primero, está ignorando lo que básicamente ha sido siempre, incluso hasta Kant la consideraba realmente una de las intuiciones de las intuiciones intelectuales más propias de la humanidad, que ha sido el tema de del orden, la quinta vía de Santo Tomás, además de que están las otras cuatro. Y después, la respuesta del pastor, que es típico de este tipo de películas, en donde él dice, no sé, no me gustaría vivir en un mundo donde no existiera Dios, con lo cual, de alguna manera está reafirmando la postura de ella, de la atea, de que la religión es una especie de auxilio, de muletas que utilizamos para no, porque porque la existencia sin compañía, sin algún tipo de sentido, sería espantosamente absurda y loca, digamos. Y entonces necesitamos armarnos de este personaje Dios, como lo que decía Feuerbach. Feuerbach decía eso, esencialmente toda la finitud del hombre se proyecta sobre un personaje mítico, legendario, que en realidad no existe, que se llama Dios. Pero esto no, no, pero eso es la postura típica de un protestante que no considera la dimensión metafísica. Las cinco vías de Santo Tomás realmente prueban, son lógicas, son perfectamente lógicas, son sólidas desde un punto de vista metafísico. Pero hay también que decir esto, que es que generalmente no somos convencidos por un argumento metafísico para creer en Dios. Una cosa es decir, todo el orden de la realidad, más las pruebas filosóficas y metafísicas, hacen razonable mi acto de fe. Y otra cosa es decir que yo creo por las cinco vías de Santo Tomás o porque simplemente hay orden en el universo. Porque si bien hay orden en el universo, después, cuando se te muere un hijo, ¿no es cierto?, de una manera casi absurda, vos decís, acá se me quemaron todos los papeles, andá al cuerno, Santo Tomás, con tus cinco vías, y realmente estoy enojado con Dios si es que Dios existe. Y si no existe, entonces no me tengo que enojar con Dios, me tendré que enojar con que tuve mala suerte. Pero lo cierto es que no es así el planteo. El planteo es que hay un fundamento metafísico, que eso es un puente entre la ciencia, lo que observamos fenoménicamente y lo que teológicamente ha sido revelado por Dios, eso vamos a verlo más adelante, y además las cinco vías de Santo Tomás, si bien son lógicamente perfectas, sólidas desde un punto de vista metafísico, tenemos que reconocer que son débiles desde un punto de vista psicológico. Y que de algún modo también son ineficaces desde un punto de vista espiritual. Nadie se convierte, ¿no es cierto?, frente a la primera causa incausada, o frente al primer motor inmóvil. Oh, primer motor inmóvil, yo te adoro. No, vos te convertís, ¿no? Claro, vos te convertís frente a un Dios crucificado. Vos te Escúchame, convertís Pablo, frente vos a un sabés Dios que hace muchos crucificado. años pude entrevistar al doctor Sørensen. Este médico además tenía fuerte formación en historia y en religión. Y él me decía, mire, con respecto a la prueba del alma, esto es como si usted le hiciera una autopsia a una madre. Una madre amorosa, se murió, le hace una autopsia. Usted no va a encontrar ahí adentro 1 kilo de alma, medio de corazón, 350 gramos de abnegación, 700 gramos de cariño. No, no encuentra nada, es cierto. Pero todo eso existió en esa madre. Eso es una, Abnegación, cariño, pero por eso, dedicación, amor, todo eso existió. pero esa es Así la típica, como esa es la típica respuesta materialista, es una típica respuesta claro. reduccionista. Es algo que en realidad no conoce que Santo Tomás de Aquino también probó a través de cinco argumentos, que por supuesto algunos de ellos vienen desde Aristóteles, que existe el Claro. alma.
O sea, que el alma es un principio vital que no puede ser reducido a un simple epifenómeno de la materia. Eso es algo... A mí me ha pasado, ¿no es cierto? Y además hay otra cosa, dice, la chica esta Jodie Foster, la tía, dice, no dejó pruebas de su existencia. Pero perdón, nosotros tenemos motivos de credibilidad, que son los milagros y las profecías. Investigalo. ¿Saben lo que me pasó una vez? Yo estaba en un cumpleaños de un primo hermano mío que nos junta una serie de personajes, un verdadero zoológico de gente, una vez al año, en su cumpleaños. Entonces, como él sabía que, bueno, yo vengo con este tipo de planteo a veces y hay gente atea entre esos amigos, entonces, por supuesto, este primo mío, que es bastante, bastante pícaro, dice, mirá, habla con Marini, que así te peleas un poquito, qué sé yo. Bueno, yo hablé con este personaje ateo. Y yo le planteé, ¿no es cierto? Me vino con el tema de los milagros, profecías. No, esos son todos inventos de los curas para convencer a la gente ingenua, crédula, tonta, ¿no es cierto? Con lo cual te está diciendo que sos un bastante idiota por creer en Dios y cosas por el estilo. Pero lo cierto es que yo le expliqué, entonces, mira, la Iglesia Católica es la única religión del mundo, la única, que tiene una oficina médica en un santuario. En un santuario donde apareció supuestamente la Virgen María, es el santuario de Lourdes. Es la única religión del mundo que tiene esto. La única, no existe otra. Entonces, para que vean también el tema de que la Iglesia no le tiene miedo a la ciencia, no tiene por qué tenerle miedo. Es decir, hay que aclarar que el que confirma, uno de los que confirma los milagros fue el doctor Alexis Carrel, que era premio Nobel de Medicina, y era ateo, agnóstico, por lo menos lo mandan justamente porque era agnóstico y tenía el prestigio de ser premio Nobel de Medicina, y cuando se encuentra con la realidad cambia su postura, y la Academia Nacional de Medicina Francesa, en un acto de necedad, lo expulsa siendo premio Nobel, y terminó destacándose en Estados Unidos, y creo que la viuda vivió acá un tiempo, me parece, en la provincia de Córdoba. Puede ser. Es un acto de fanatismo, lo expulsan de la Academia de Medicina de Francia, y él se va, él no es Alexis Carrel, los franceses no pueden atribuírselo el premio Nobel, porque él se fue a Estados Unidos y hizo una carrera brillante, y es Alexis Carrel. Y el premio Nobel se lo dieron al ciudadano norteamericano Alexis Carrel. Es decir, no se lo dieron al científico francés ateo Alexis Carrel. Pero Carrel fue el que fue a la Academia de Medicina de Francia y le dijo, mire muchachos, tenemos que agregar una nueva categoría, llámenla como quieran ustedes, pero para mí la categoría de milagro también existe. ¿Por qué? Porque había presenciado un milagro frente a sus propios ojos. Efectivamente, había tomado el peor caso del tren de la muerte, como lo llamaban, el tren de los enfermos, este tren que iba con los moribundos al santuario de Lourdes, los acercaba, y se encuentra con una tuberculosa que ya estaba con todo el abdomen tumefacto, ¿no es cierto? Y con una fiebre espantosa de 40, más de 40 grados, estaba muriendo. Y el tipo, como no llevaba un papel para anotar, entonces vieron como en 1904, o 1902, por ahí, pero fue varias veces a Lourdes. En el primer viaje, que no llevaba nada para anotar, hizo la anotación de la descripción médica de la moribunda en su camisa, esas camisas almidonadas bien duras de principios del siglo XX. Y entonces empieza y dice, está muriéndose, está con el abdomen tumefacto, tiene pus por todos lados, es un desastre, y a las 13 horas tiene que escribir, la paciente está curada. Tiene que escribir eso. Escúchame, sigamos con la película. Hay una otra escena que me gustaría que comentes, a ver qué. Dale, perfecto. Con las instrucciones que llegan con la captación de esta señal por radiotelescopio, se construye una especie de aparato, lo que sería una especie de transportador a través del espacio, que permite que la chica, interpretada por Jodie Foster, la astrofísica Ellie Orroway, viaja a la estrella Vega, 25 años luz de la Tierra, y se encuentra con un extraterrestre bajo la apariencia de su padre fallecido cuando ya tenía 8 años,
Acontecimiento que, como ya dijimos, le hace perder cualquier tipo de esperanza en una vida más allá de la muerte y que la transforma en una convencida atea positivista. Este extraterrestre le dice que en toda nuestra búsqueda, lo único que hallamos que hace tolerable el vacío son los demás, es tenernos los unos a los otros. El alien le dice a la astrofísica que el sistema de tránsito no lo crearon ellos, sino que ya estaba y que no saben quién lo hizo, y que los que lo hicieron se habían ido cuando ellos llegaron, y que se ha viajado por el universo de esta manera desde hace por lo menos 1.000 millones de años. Y termina diciéndole, quizá vuelvan algún día. Ella al final termina viajando en esa esfera que acaba de caer al agua, ¿no es cierto? Y en la máquina ella cae unos segundos, apenas unos segundos cae. Bueno, eso en realidad lo que ella vivió fueron 18 horas, porque por la paradoja temporal del viaje a la velocidad de la luz, entonces lo que ocurre en un segundo en la Tierra lleva mucho más tiempo en el viajero que viaja a la velocidad de la luz. Entonces, ella se encuentra, durante esas 18 horas, aparentemente de viaje, se encuentra con este personaje que se le aparece, un extraterrestre, que se le aparece bajo la forma de su papá muerto, cuando ella tenía 8 años. Entonces, ¿qué es lo que le dice este señor en este respecto a por qué mandaron los planos de esta máquina, para qué lo hicieron? Y bueno, lo que parece que es un sistema de transporte para que la gente viaje a distintas estrellas o a distintos planetas que orbitan estrellas, y le dice que en toda nuestra búsqueda, lo único que hallamos que hace tolerable el vacío son los demás, es tenernos los unos a los otros. Dice que el sistema de tránsito no lo crean ellos, sino que ya estaba, que no sabe quién lo hicieron y que los que lo hicieron se habían ido cuando ellos llegaron, y que todo esto se está haciendo desde hace 1.000 millones de años. O sea, en definitiva, se encuentra con un extraterrestre que le dice que él está tan perdido como nosotros, porque nos dice, ustedes son una especie perdida, parecen perdidos, tienen sueños maravillosos y pesadillas horribles, pero en el fondo, el extraterrestre está tan perdido como la pobre tipa que viajó 25 años luz para que le dijeran dos o tres obviedades y que le plantearan en definitiva que no hay solución alguna al tema de la muerte, del sufrimiento, del dolor y del sinsentido de la existencia, si efectivamente no hay nadie arriba que nos cuide. Y ese es Es un decir, más poco perdido también que el turco en la neblina. ¿Te acordás más ese perdido que dicho? Más la perdido que neblina. el turco en Y la neblina. esto tiene que ver, por eso un poco la reflexión sobre cómo la ciencia ficción puede contribuir al escepticismo religioso, puede contribuir a una especie de indiferencia frente al tema de Cristo y al problema de Cristo, es que estas películas, o algunas de ellas, no todas, pero casi todas, plantean un sinsentido en la propia existencia. O sea, no, 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 el propio extraterrestre no le da ninguna solución radical al tema. Ustedes Claro. recuerden que cuando Cristo viene, no viene de Alfa Centauri, no viene de la constelación del Cangrejo, ni tampoco de la estrella Vega a 25 millones a 25 años luz. Él viene de otra dimensión en donde dice: yo soy la verdad, el camino y la vida. Yo soy la clave, el alfa y la omega de toda la realidad. Y además, a través de la resurrección, nos está planteando la solución radical al problema del sentido de la existencia. Entonces, todo esto en este tipo de películas aparece como un lindo cuentito filosófico, ¿no es cierto?, que nos quieren vender, pero en el fondo sigue siendo una falta de respuesta radical al enigma del sufrimiento y del dolor, que es espantoso si efectivamente Cristo no vino desde arriba, pero no de Alfa Centauri.
Esta película, además, yo lo que noto, Pablo, muchos mensajes confusos, ¿no? Por ejemplo, sí, el encuentro con su padre tiene un sentido como de búsqueda ancestral, la mirada al cielo. Sí, déjame terminar la anécdota Y con este vemos amigo, con una. este amigo Ah, sí. de... Esperá, con este amigo del cumpleaños, porque es interesante respecto a la búsqueda de la verdad. Yo le explico a este hombre, a este chico, no, no, yo, un chico tiene casi 60 años, ¿no? Pero yo le explico que hay milagros y que hay profecías y que existe esta oficina médica de Lourdes y que se investiga esto científicamente y que a Lourdes van médicos ateos. ¿No es cierto? Vos sos ateo, pedís permiso para ir a la oficina médica y te lo dan. Te dicen, venga en marzo del 2022 y tenés un lugar reservado. ¿Para qué? Para investigar los casos que la oficina médica de Lourdes oficialmente ha declarado como inexplicables por la ciencia médica y por la ciencia en general. Entonces yo le explico todas estas cosas. Le digo que respecto a las profecías no existe, por supuesto, no existe otro caso como el de la religión católica cristiana, en donde haya tantos detalles sobre la vida de una persona que va a existir en el futuro y que efectivamente después se cumplieron en un personaje concreto de la historia, como es, por supuesto, las profecías del Antiguo Testamento respecto a Jesucristo. Esto es imposible, la coincidencia, el número es astronómico, número totalmente imposible, de que esto sea simplemente una casualidad. Y mucho menos la objeción racionalista que se hace de que los evangelistas lo que hicieron con los evangelios fue armar como un rompecabezas los pedazos de la vida de Jesús para que coincidieran con las profecías. Todo esto está absolutamente refutado por la moderna exégesis católica y no católica. En realidad, los protestantes también esto lo han podido establecer. Y le digo todo esto, ¿no? Un año después me encuentro de vuelta, porque yo no lo veo a este hombre. Lo veo una vez en el cumpleaños, también de mi amigo, por supuesto, pasó un año, cumpleaños de vuelta. Nos juntamos de vuelta. Y entonces el tipo medio me encara, qué sé yo, me dice, bueno, en definitiva, qué sé yo, pará, le digo, ¿vos investigaste las cosas que yo te dije? Es decir, ¿entendés? Es decir, yo le dije, ¿investigaste el tema de los milagros? ¿Investigaste el asunto de las profecías? ¿Investigaste si efectivamente se estudia científicamente las curaciones en Lourdes? Entonces, no, bueno, tipo, no había investigado nada. Ah, no, entonces pará. No, no, no nos prendamos de vuelta en una discusión porque evidentemente a vos no te interesa la verdad. A vos lo que te Claro. interesa es quedarte apoltronado en tu cómoda situación, si es que es cómoda, no creo que sea tan cómoda, la situación de un ateo. ¿No es cierto? Que no quiere plantearse seriamente el problema cristiano. Y eso es lo que yo le dije a todos los alumnos durante 30 años. Si no me escuchen tanto a mí, sí, escuchen lo que digo, tienen que aprobar la materia. Pero en definitiva, investiguen. Si ustedes Claro, quieren hay que saber tener algo un sobre alma Cristo, inquisitiva, ¿no? investíguenlo. Desde el punto de vista histórico, digamos, la realidad de Cristo está demostrada. Eso es esto, ¿no? Lo vas leyendo todas las Está profecías. bien, una cosa la cuestión histórica. Digo, escúchame, pero vos que conocés bien el Antiguo Testamento, todas las profecías respecto a Cristo no se cumplen. O sea, todas las profecías respecto al Mesías, el Antiguo Testamento, no se cumplen en Cristo. Y la verdad es que si sigo las profecías, sí me tengo que convertir. Capítulo Escúchame, vamos a la última escena que 52. tenemos para analizar porque no nos va a alcanzar el tiempo, Pablo. Dale, dale, Vamos a. perfecto. En este tercer segmento de la película vemos cómo la doctora Arroway, al regreso de su viaje, que duró unos segundos, pero que en realidad fueron 18 horas, no puede probar absolutamente nada, no trae pruebas físicas de ninguna naturaleza frente a la comisión del Senado, y entonces se encuentra, paradójicamente, en una situación en la que ella tiene que presentar una especie de creencia y todos los demás tendrían que tener fe en lo que está diciendo. Por lo tanto, ella trata de convencerlos a través de sus experiencias puramente subjetivas, sin prueba alguna, en donde dice que recibió algo maravilloso que lo cambió para siempre o
la certeza innegable de cuán pequeños e insignificantes y cuán útiles y valiosos somos todos nosotros, o que nadie está solo. Finalmente, frente al escepticismo de todos, se retira y hay que aclarar lo de la trampa del final de la película, en donde ella aparece como si hubiera descubierto la clave de toda la existencia humana, a punto tal que aparecen enfermos de cáncer y paralíticos en sus sillas de ruedas. Bueno. Primero quiero agradecer el mensaje, me pareció muy, muy confuso. Quiero agradecer a Anaída Castaño Meneses, que nos ha hecho un donativo. Muchísimas gracias porque ustedes saben que esto se mantiene con el aporte de todos ustedes. Así que, en la medida que quieran un periodismo distinto, les pedimos que colaboren con nosotros en el Super Chat o entrando en comunidadhispanista.com, donde también nos pueden ayudar. Yo no te voy a preguntar qué le hubieses dicho al extraterrestre, porque el fondo de extraterrestre no es una falacia lo que se presenta acá, ¿no es cierto? No tiene mucho sentido. Lo que le hubiera planteado es, vos estás tan perdido, vos decís que estamos perdidos, vos estás tan perdido como nosotros, vos no tenés la clave, no se ha aparecido nadie de otra dimensión más que la de espacio y tiempo, que nosotros sabemos que existe, muy lejos, ¿no es cierto? Estará 25 años luz, estará 15 mil millones de años luz, no importa, pero siempre es el espacio y tiempo encerrado en nuestra dimensión, y tiene que venir alguien. Hasta Platón lo intuyó. Platón dijo, tiene que venir una palabra de arriba. Incluso utilizó esta expresión, palabra. Vos fíjate que el prólogo del Evangelio de San Juan precisamente habla del verbo. Pero es que ese es el tema. Acá la gran trampa de la película al final es que muestre que la gente crea que esto es la gran esperanza. Fíjate que ella dice que recibí algo maravilloso que me cambió para siempre. Está bien, de acuerdo, como científica, saber que hay seres extraterrestres es un golpe enorme, gigantesco, no hay ninguna duda de eso. Pero la certeza innegable de cuán pequeños e insignificantes y cuán útiles y valiosos somos todos nosotros. No sé por qué, simplemente somos hormiguitas desperdigadas en medio de este universo gigantesco, y parece ser que si necesitamos de una causa incausada, metafísicamente necesaria, para que las cosas existan, parece ser que esta causa incausada nos observa en una especie de experimento cósmico, nosotros como si fuéramos hormiguitas. Somos el experimento 4-3 Tierra y los otros son 4-20 Vega, pero en realidad estamos perdidos en medio del planteo del dolor y el sufrimiento, que no tiene ninguna solución. Por eso mostrar los enfermos de cáncer, los paralíticos. No, flaco, hubo un tipo que hace 2000 años sí mostró esa solución cuando levantaba a los paralíticos, cuando hacía ver a los ciegos y cuando resucitaba muertos. Ahí está la clave de todo el asunto. Pero no, por eso, que vos te encuentres extraterrestres que están tan perdidos como vos a 25 años luz, por más que tengan tecnología o lo que quieras, el tema no te soluciona el sinsentido y el absurdo de una existencia de dolor y sufrimiento en donde, si efectivamente no hay vida más allá de la muerte, esto es una especie de tortura manifiesta para millones de personas. Para millones de personas. En realidad, lo extraordinario no es que el hombre haya caminado sobre la luna, sino que Dios encarnado haya caminado sobre la tierra. Pero bueno, con respecto a contacto tenemos esta otra versión. Entonces yo quisiera que nos des tu opinión sobre la película Señales. ¿Qué nos puede decir alguna de las imágenes de Señales? Interesante, porque aquí el enfoque es otro. Totalmente. Y es un enfoque mucho más cercano a la fe, ¿no es cierto?
Exactamente, el tema es que es una invasión extraterrestre que tiene, se llama señales porque los extraterrestres están dejando señales en los campos de trigo, de maíz, con todos esos círculos medio raros. Y lo que ocurre es que ha habido un accidente, el veterinario del lugar se queda dormido, mata a la mujer del reverendo, que está interpretado por Mel Gibson. Y este reverendo Graham pierde la fe ante ese accidente en donde muere su mujer. Entonces, el hermano Merrill, están mirando unas luces misteriosas, son 14 luces que están sobre la Ciudad de México, que están estacionarias, que se supone que son naves espaciales de los invasores, y entonces se pone a dialogar, y en ese diálogo Shyamalan, o el guionista que crea esto, realmente hace una síntesis perfecta de lo que estamos discutiendo. Es decir, que habría dos tipos de actitudes frente a el destino del hombre en la humanidad y en todo el universo. El diálogo entre los dos hermanos se desarrolla así. El reverendo le dice: la gente se divide en dos grupos cuando experimentan algo afortunado. El grupo número uno lo ve como algo más que suerte, más que solo casualidad. Lo ven como una señal, la prueba de que hay alguien allí arriba cuidándolos. En cambio, el grupo número dos lo ve como pura suerte, un buen cambio de azar. Seguramente la gente del grupo número dos mira esas 14 luces de manera muy sospechosa. Para ellos, esta situación es 50-50. Podría ser mala, podría ser buena, pero en el fondo sienten que están solos por su cuenta y eso los llena de temor. Pero hay mucha gente en el grupo número uno. Cuando ellos ven esas 14 luces, están mirando un milagro y en el fondo sienten que pase lo que pase, habría allí a alguien que los ayude. Y eso los llena de esperanza. Lo que tienes que preguntarte es qué tipo de persona eres. ¿Eres del tipo que ve señales? ¿Que ve milagros? ¿O crees que la gente simplemente tiene suerte? O, por decirlo de otra manera, ¿es posible que no existan las coincidencias? Entonces el hermano le cuenta la anécdota de que estuvo en una fiesta y sobre lo traumático que hubiera sido dar su primer beso a una chica, ya que lo habría hecho en el mismo momento en que ésta, que se sentía mal por haber tomado mucho, se vomitó encima. Pero como Merrill tenía un chicle, al darse vuelta para dejarlo dentro de un vaso, se evitó ese mal trance. Y entonces concluye: supe que cuando pasó eso, era un milagro. Yo creo en milagros. Ahí lo tienes, le dice el hermano, el reverendo. Y Merrill le contesta: ¿qué tipo eres tú? El reverendo le dice: ¿te sientes reconfortado? Y Merrill contesta: sí. Entonces, ¿qué importa? Le contesta el reverendo. Y se nota el gesto, un poco de desilusión, del hermano de Merrill. Y el reverendo continúa: nunca te dije las últimas palabras que pronunció Colleen, o sea, la mujer del reverendo, antes de que la dejaran morir. Dijo: mira. Y sus ojos se nublaron un poco. Y entonces dijo: batea fuerte. ¿Sabes por qué dijo eso? Porque las células nerviosas bullían en su cerebro mientras moría. Y algún recuerdo de nosotros en un partido de béisbol tuyo le saltó a la cabeza. No nos está cuidando nadie, Merrill. Estamos totalmente solos. ¿Estamos siendo cuidados por alguien o estamos totalmente solos? Y noten cómo Mel Gibson le contesta, por supuesto el Mel Gibson, el reverendo escéptico, con ya la fe perdida, le contesta: estamos completamente solos, nadie nos cuida. Entonces, esa respuesta es
precisamente una respuesta que nos tiene que llamar la atención, porque, por un lado, si es necesario que exista un ser creador para que las cosas salgan de la nada, este ser creador no ha intervenido y nos ha dejado solos, frente al drama de la muerte, frente al drama de una invasión extraterrestre o lo que sea. Curiosamente, el reverendo escéptico está diciendo: estamos totalmente solos, cuando precisamente se trata de una película que demuestra que en el plano puramente natural de espacio y tiempo no estamos solos, porque está demostrado que hay extraterrestres. Él está hablando de otro tipo de soledad, la soledad más profunda de todas, de que estemos abandonados realmente por el Creador, de que el Creador sea una especie, insisto, de sádico que nos ha enviado a la Tierra, nos ha creado, como decía Sartre, para ser seres para la muerte, seres para el sufrimiento, sin ningún tipo de esperanza. Por eso la actitud de Merrill, del hermano, es de decepción. Se encuentra con un hermano al que admiraba porque era un hombre creyente, y ahora se encuentra con un escéptico que le dice que estamos totalmente solos y que nadie nos cuida. Pero la película está planteando eso, está muy bien planteado eso. ¿Por qué? Porque toda la película es una parábola de cómo la providencia divina puede llegar a actuar para que, en definitiva, todo tenga un sentido, incluso hasta la muerte de un ser querido. ¿Cómo es la conclusión de esta película? Bueno, la conclusión es la escena de esta final, donde el extraterrestre entra, uno de los extraterrestres entra en la casa, toma al hijo de Mel Gibson, al hijo del pastor, y lo quiere matar con una especie de gas que sale de su muñeca, de un adminículo que tiene en la muñeca, y le inyecta gas en las fosas nasales, pero Gibson recuerda las palabras que le había dicho la mujer, que en realidad murió, agonizó en el accidente, porque lo que no pudimos ver es que la mujer está atrapada entre un árbol y el auto. Ella agoniza y le dice las últimas palabras, que son las que repite en ese diálogo en el living de la casa frente a la televisión. Dice: batea fuerte, observa y batea fuerte. Y entonces Gibson, en su escepticismo, le explica a Merrill, al hermano, le dice: eso es porque las neuronas estaban bulliendo, estaban enloquecidas, y ella se acordó de algún partido de béisbol tuyo y salieron esas palabras que no tienen nada que ver. Son las palabras absolutamente incomprensibles de un agonizante, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando aparece la escena, aparece que el bat de béisbol está fijado en la pared, y entonces aparecen esas palabras con todo su sentido. Mira. A ver si se puede ver una. Creo bueno, que... para resumir, sí. Básicamente, como se darán cuenta, el extraterrestre dispara el veneno por la nariz del chico para matarlo, pero el asma que tenía, porque el chico era asmático, impide que haga su efecto mortal por los pulmones cerrados. Y ante el ataque del hermano con el bate, el extraterrestre suelta al niño, momento que aprovecha el padre para sacarlo de la casa, inyectarle epinefrina. El chico al principio no reacciona ante la desesperación de todos, el alien queda muerto en la casa, y después de unos momentos vuelve en sí, y lo primero que pregunta es: ¿alguien me salvó? Sí, bebé, creo que alguien lo hizo, contesta su padre. Ese alguien, por supuesto, tendríamos que escribirlo con mayúscula, con A mayúscula. Y entonces la última escena muestra cómo el reverendo recupera la fe ante la cantidad de signos providenciales que se plantearon en ese momento, que parten desde las propias palabras de la mujer que le dice agonizando, hasta el hecho de que la hija dejaba vasos de agua, y el agua era mortal para estos extraterrestres que habían invadido nuestro planeta. Todo esto está planteando, entonces, una enorme parábola. Toda la película, independientemente de que la película ha sido calificada como una película de terror, un thriller, con suspenso, no ha sido mal criticada, al contrario, ha habido elogios, pero
es una parábola impresionante sobre el tema de la providencia de Dios. O sea, Mean no es una película de terror, es una película que tiene suspenso, no, es otra cosa. Y no es en sí una película de ciencia ficción, porque acá la parte, digamos, los extraterrestres, es para ejemplificar, ¿no? Esta imagen que ellos ven en televisión, que capta en un cumpleaños en Brasil, se ve este ser espantoso, la cara inquisitiva de Mel Gibson y la cara aterrada de Joaquin Phoenix, que además hace una actuación espectacular, ¿no es cierto? Ahora, es muy interesante. Esa, donde él toma el bate y se ve el récord, que él tenía, era un récord, man, él tenía una fuerza enorme para batear, y se da cuenta que todos esos récords, todo ese esfuerzo deportivo, tenían ese sentido, que le iba a reventar a esa suerte de espantoso. Se había lesionado, y como es en Estados Unidos, que son muy exitistas, todos le reprochaban de alguna manera que su brillante carrera posible quedó totalmente truncada. Y resulta que aparece este episodio absolutamente terrible, ¿no es cierto?, en la vida de estas personas, y bueno, como todo, de alguna manera, todo le va cerrando, y por eso recuperar la fe, por supuesto, sí, el hijo está vivo, pero al mismo tiempo, la cantidad de cosas que ayudaron a que efectivamente pudiera sobrevivir. Ahora, la salvación de la que habla Cristo es una salvación que no es solamente, no se trata solamente de lo físico. Es cierto que en la teología católica está el tema del dogma de la resurrección de la carne. La materia va a ser también transformada y salvada, no va a ser aniquilada. Eso es una herejía, plantear que la materia al final del mundo va a ser aniquilada, eso es herético. Pero lo cierto es que hay una dimensión de cuidado, de providencia, en donde las cosas malas que nos ocurren también son parte de algo mucho mayor y de algo que Dios sabe. Por eso siempre se dice, el plan de Dios es mejor, porque Dios tiene toda la película, nosotros vemos solamente un pedacito de esa película. Centrémonos en el asunto cristiano, o sea, de lo que acá está planteado como que Cristo no es infinitamente más que un extraterrestre. Cristo viene, claro, de otro plano, no de la galaxia de Andrómeda o de la estrella Vega o de cualquier otra parte del universo. Es el único ser que ha venido del otro lado, el único que nos puede dar el sentido total de la existencia. Aquel que nos promete que el dolor, el sufrimiento, la muerte y el mal no tienen la última palabra, y eso se demuestra con su resurrección. Si consideramos que sería una locura no agolparnos frente a los televisores o ir a la Plaza de Mayo, viste que siempre los platos voladores van a Washington, no, digamos, un plato volador cayó en la Plaza de Mayo, y sería una locura no ir a ver si efectivamente hay extraterrestres o no hay extraterrestres, ¿cómo es posible que la noticia de que un extraterrestre, comillas, que dijo que era Dios y que caminó por este planeta hace 2000 años y que dijo ser la clave de absolutamente todo, infinitamente más importante que cualquier alien del universo, le genere a muchos indiferencia y apatía? ¿No tendríamos que agotar todos los recursos de búsqueda para tratar de respondernos a nosotros mismos si esa noticia es falsa o verdadera? ¿Cómo es posible que haya gente que, aun sabiendo de Cristo, no busca la verdad acerca de él? ¿Cómo puede haber tantos millones de personas preocupadas por tantas ridiculeces que los medios nos comunican y no trata de responderse la verdad acerca de la noticia más pasmosa e importante? Aquel que dice que Dios interviene en la historia humana para comunicarnos sus designios de amor, de eternidad y para darnos el sentido total de la existencia. ¿Cómo es posible que un tipo, yo le digo, mirá, existen los milagros, yo te puedo mostrar todo lo que la Iglesia Católica tiene como documentación de todas las causas de beatificación y canonización que son revisadas por médicos y médicos escépticos, médicos que no tienen por, que además se juegan su prestigio al firmar esos expedientes. Y estos tipos no son capaces de investigar una sola cosa. Una sola cosa. El otro día vi un documental que en el 2017 encontraron unas momias alien, supuestamente, en Perú, en Nazca, justo en Nazca, donde están estas famosas y misteriosas líneas de Nazca. ¿Qué hice yo? ¿Me quedé tranquilo diciendo, ah, bueno, debe haber momias extraterrestres? ¿O investigué el tema? Al día siguiente estaba con internet investigando y hay todo un informe del Museo de Perú Antropológico que destroza, sí,
toda la falsedad de lo que son las momias alien de Nazca. Pero eso es lo que hay que hacer. Si por una hipótesis imposible se nos demostrara que Cristo no ha resucitado y que encontraron los huesitos de Cristo, ¿no es cierto?, en algún lado, ¿qué tendríamos que hacer todos nosotros? ¿Tendríamos que tirar a la basura todos los libros de teología y la Biblia entera? Esta es la y verdad. 2000 años de historia, perdón. ¿Y todo lo que nos antecedió no existió o fue falso, no es cierto? O fue falso. O sea, lo que nosotros tenemos la obligación, es a la búsqueda de la verdad. Tenemos la obligación de buscar la verdad. No tenemos solo el derecho. Pero ¿cómo puede ser que si nos... No, sería una locura, insisto, quedarnos en nuestras casitas tranquilos y no prender el televisor. Si alguien te dice, che, mirá, cayó un plato volador en la Plaza de Mayo, resulta que iríamos corriendo para ver si eso es cierto. Ahora resulta que un tipo vino por hace 2000 años, dijo que era Dios y a nadie se le mueve un pelo. Acá pasa algo raro respecto a eso. Entonces, y hemos llegado a la soberbia humana. Bueno, por eso Pascal responde a la objeción de Russell. Bertrand Russell decía, ¿por qué no nos dio más evidencia? Por ejemplo, un milagro todos los días a las 6 de la tarde. Una cosa así tendría que haber hecho Dios. ¿Pero por qué no dio más evidencia? No, perdón, la evidencia está, pero la evidencia está para el que la busca, no para el que no la busca. La evidencia está para el que tiene el corazón abierto a una dimensión de trascendencia. No para aquel que en realidad se quiere quedar tranquilito y decir, no, no, eso de Cristo debe ser una leyenda. Pero pará, explícame el tema de los milagros, explícame las profecías, explícame todo lo que ha pasado con la Iglesia Católica misma, ¿no es cierto? Que es impresionante cómo ha podido sobrevivir a pesar de que se la ha perseguido cada vez que se ha podido. Entonces, todo eso tiene que llamarnos la atención. La cerrazón del corazón humano nos tiene que seguir asombrando, porque en realidad es parte de eso que vos decís, de esa soberbia, de que en definitiva, si hay una sabiduría que no viene de mí, me tengo que de alguna manera someter a ella. Y resulta que son capaces de someterse a sabidurías de aliens o de extraterrestres cuando tienen a un extraterrestre, entre comillas, que vino hace 2000 años y que dijo cosas impresionantes y que además las demostró. Entonces me parece que ahí es donde hay que meter la espada hasta el fondo, digamos, hay que ir hasta el fondo de la cuestión y no quedarse como este amigo pobre de este primo mío que yo le dije una cantidad de cosas que son impresionantes y resulta que él un año después seguía en la misma situación espiritual de no búsqueda, de no búsqueda. Ahí le tenés que hacer, mira, te escribo la lista y nos vemos el cumpleaños que viene, no me hables, porque realmente escuchar un tipo así, necio, es insoportable, es una tortura. ¿Cómo es? Hilaire Belloc plantea en Europa y la fe también, que un hombre del siglo III, II, donde la iglesia se iba conformando como institución, si era muy anciano, había conocido a escritores que habían conocido a los testigos de Cristo. Es decir, había una hilación histórica que no se había perdido en un mundo donde se comunicaba mucho y donde había más cultura y más inquietud, porque el romano era un hombre con inquietudes de trascendencia. Es que, bueno, tenían un montón de religiones paganas, pero era un tema. O sea, la ética era un tema, ¿no? Había escuelas ascéticas, parece, bueno, tenemos que ser mejores personas. Bueno, es decir, había muchísimo de eso. Si no, no hubiesen podido ser un imperio. Si no hubiesen tenido inquietudes morales e intelectuales, no hubiesen hecho un imperio. Primero porque el cerebro no razona. O sea, eran cerebros que razonaban. Cuando Cristo les completa todas las inquietudes que ellos habían tenido, de las escuelas ascéticas, del conocimiento griego, de todos los filósofos precristianos, adoptan inmediatamente al cristianismo. El drama estaba que Roma se había expandido tanto que había muchos elementos que lo iban a llevar, digamos, a un quiebre. Pero aún de ese quiebre, quien salva todo el conocimiento que había acumulado el Imperio Romano es el cristianismo. Sí, por un lado, ¿te acordás? Recordarás que la misma sobrevivencia de la Iglesia y la conversión del Imperio Romano, de alguna manera, son motivos de credibilidad también. Porque claro, imagínate a Pedro entrando a Roma para predicar a Cristo. Se encuentra con un romano y le dice, ¿y quién sos vos? No, yo vengo de Palestina, ¿y qué, o de Judea, ¿y qué pretendés acá? No, vengo a predicar a Cristo muerto y resucitado.
¿y quién eres ese Cristo? No, un judío crucificado, un judío crucificado. Y decime, ¿y crucificado por qué? No, por Poncio Pilato, por el procurador de ustedes. ¡Ah! Nosotros lo que... Fue fenómeno. ¿Y qué pretendés hacer acá? Perdón, ¿vos qué pretendés? No, pretendo realmente predicar esto. Bueno, suerte con eso. O sea, un tipo que llega solo, acompañado por dos o tres, a Roma, sin nada, sin contacto, sin poder, sin milicia, sin ninguno de los, sin guita, sin ninguno de los elementos típicos que el mundo considera para poder tener éxito. Y resulta que tres siglos después vos tenés a los emperadores bautizándose. O sea, ¿cómo se explica eso desde un punto de vista meramente humano y natural? Ese es el tema acá. Por eso, la existencia de la iglesia misma es un motivo de credibilidad también, no solamente los milagros y las profecías, sino la existencia de la iglesia y, por supuesto, la resurrección de Cristo. Porque si Cristo no resucitó, es impensable, desde el punto de vista de la actitud psicológica de los apóstoles, que los apóstoles salieran a predicar una mentira inventada por ellos y que murieran por esa mentira inventada. Eso es impensable, absolutamente impensable. Por eso la Iglesia considera también que la resurrección de Cristo, que es un milagro, obviamente el más grande de todos, resulta que es también un motivo de credibilidad en la verdad de la Iglesia Católica y en la verdad de que Cristo es verdadero Hijo de Dios. Pablo, creo que ha sido absolutamente esclarecedor. La película, yo me acuerdo, Contacto, a mí me aburrió, la terminé de ver para ver qué sentido tenía, ¿no es cierto? Señales, creo que la vi dos veces y la vería otra vez. ¿La recomendamos? Sí, Señales hay que recomendarla porque, insisto, el mensaje de Shyamalan, además de que es buena película, te entretiene, no es que te aburre, hay algunas caídas de tono, pero te entretiene. Pero además el mensaje de Shyamalan, es impresionante cómo el cine tiene esa forma de lenguaje, ¿no? tan impactante y tan al mismo tiempo tan contundente, de poder plantear estas dos actitudes frente al tema de un Dios providente o de un Dios abandónico, de un Dios que no se ocupa del hombre. Está muy bien planteado eso. Esa es la primera vez que lo veo tan claro, tan claro. Y te Pablo, digo, pensá que lo que vos me dijiste, yo me quedé pensando en la famosa, el día que paralizaron la Tierra de 1951, en donde está esta extraña referencia al Espíritu Santo que hace Clatú, el extraterrestre, pero en el fondo sigue siendo en la línea de contacto. Tienen que venir los extraterrestres a decirnos que nos portemos bien porque si seguimos con las bombas atómicas y con nuestro desarrollo tecnológico somos un peligro para las demás civilizaciones del universo. Y entonces estos tipos tenían robots, Gork, este robot terrible, ¿no es cierto?, que van por los distintos planetas rebeldes y los revientan a todos, o sea, los destruyen, los aniquilan. Esa es la solución que tienen estos extraterrestres y por eso... Esa película fue impactante porque, por supuesto, fue en medio de la Guerra Fría, 1951, imagínate, ¿no? Sí, en cambio, la última versión con Keanu Reeves a mí no me gustó nada, ¿no? No, otra película que me pareció hasta un bodrio, ¿no es cierto? Bodrio. Y cinematográficamente, el mensaje, ¿no? Unos microbios que te van comiendo todo, entonces, digamos... Sí, un bodrio. Y después, lo que creo que hay que entender, y quisiera que me cierres con la explicación que daba el padre Castellani sobre la historia. ¿Cuáles son los procesos de la historia? Y con eso terminamos. Nada, que acá lo que está negado, básicamente, muchísimas de estas cosas, piensen ustedes en Linterna Verde, porque el cómic también contribuye a esto. Linterna Verde se encuentra con una civilización llamada Oa, el planeta Oa, que está hace miles y miles de años, y está gobernado todo el universo, todo el equilibrio del universo, con estos policías que van con su linternita verde, ¿no es cierto?, por todo el universo. Es decir, están gobernados por una serie de cabezones, seis cabezones que están sentados en una columna, como si fuera San Simeón el Estilista, ¿viste? Están sentados en una columna y ellos manejan todo el universo.
Dios, Cristo, la historia de la salvación, nada, no existe nada de eso. Por supuesto, uno podría decir, esta fantasía es cine, es ciencia ficción, pero hay que tener cuidado con estas cosas. El cine es muy penetrante. 2001 Odisea del Espacio es una película que se analiza en muchos lados. Y es una película. ¿Lo hacemos en otro encuentro? ¿Hacemos 2001? Bueno, sí, se puede investigar, pero no sé si da para tanto. Algún fanático de 2001 podría decir que sí. Pero no, son películas en el fondo que niegan totalmente, son materialistas encima. Los monos son vueltos inteligentes porque le dan el famoso monolito ese que aparece, el monolito prismático que aparece, les da unas instrucciones a los monos para que los monos con sus manos libres puedan hacer herramientas, y es una típica teoría marxista materialista, teniendo las manos libres, los antropoides, ¿no es cierto?, generaron el chispazo de la inteligencia. El chispazo de la inteligencia no es fruto de un acto creador de Dios que crea cada alma en particular individualmente, sino que es fruto de la mera manipulación de objetos. Esto es totalmente marxista, totalmente materialista, no tiene ni pies ni cabeza. Por eso me parece que lo ideal es el concepto este de Castellari, ¿no es cierto? Tuvo que haber un origen, una revelación. Claro, esto es un poema. Catalani dice, en Cristo vuelve o no vuelve. Esto es un poema, es un poema. La historia es un poema dramático, no trágico, que es típico de películas y de ciencia ficción. Terminan mal. No. Esto es un poema dramático. O sea, que puede terminar mal o puede terminar bien. Y nosotros sabemos que termina bien. En el Apocalipsis está dicho claramente eso. Entonces, Castellani dice, este es un poema que tiene tres partes básicas, inicio, desarrollo y conclusión. El inicio se llama creación, el desarrollo se llama redención y la conclusión se llama parucía. Bueno, en estos momentos, sí. ¿Cómo? Perdón. En estos momentos así preapocalípticos, ¿lo tenemos que tomar con optimismo a pesar de las pruebas que puedan ocurrir? No, la palabra optimismo no me gusta porque es demasiado estado psicológico de la conciencia. Es esperanza. La virtud de la esperanza. Nosotros somos gente esperanzada porque las promesas de Cristo se van cumpliendo. Y por supuesto, desde ya que se van a cumplir las últimas, que las profecías referidas a su segunda venida. Entonces, no hay duda que el proceso de apostasía está en desarrollo. ¿Quién lo puede negar eso? ¿Quién es lo el que dice, ciego? Cuando vuelva, no en contra de fe, ¿no? Cuando vuelva, no. Es una pregunta retórica, ¿no? ¿Encontrará fe sobre la tierra? Por supuesto que va a encontrar a los fieles, aunque sean pocos, pero los va a encontrar. Pero el tema hay que estar entre esos pocos fieles. Hay que sumarse ese remanente. Hay que estar en esos pocos fieles, ¿eh? Hay que salir de la ceguera y la ansiedad del hombre moderno. Pablo, sí, te agradezco muchísimo. Fue un programa espectacular. Realmente muy entretenido. Espero que el público, le agradezco al público que haya tenido la paciencia con los defectos técnicos que tiene subir este fragmento de película, que lo hemos hecho de acuerdo incluso al permiso que hay de que se puede subir determinados fragmentos, ¿cierto? Así que no hemos violado ningún copyright. Así que te mando un fuerte abrazo y Señales es una película para ver y con fe, con esperanza y caridad, que es el amor de Dios a los hombres y el amor de los hombres a Dios y el amor del prójimo como imagen y semejanza de Dios. Pablo, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. A todos, saludos a todos y gracias por esta invitación. Y a todos ustedes, queridos amigos, ya saben, si quieren colaborar con nosotros, pueden entrar en comunidadhispanista.com y analizar también esta oferta de criptomonedas. Hola, amigos de la Hispanidad. Gracias por la gran acogida de esta gran propuesta, de esta gran herramienta que es posible para vosotros y dedicada a vosotros. Decenas y decenas de personas informadas. Ya varios han pasado evaluaciones y todavía quedan 14 plazas. 14 plazas para acceder a estas herramientas, a estas grandes herramientas de multiplicar de una forma real, objetiva, cierta, material, vuestros ahorros y la posibilidad de vuestra independencia, autosuficiencia económica
en 3, 4, 5 años. Podéis multiplicar vuestros ahorros una, dos y hasta tres veces al año, varios años consecutivos. Estamos hablando de un gran cambio de paradigma y estamos hablando de las herramientas que se pueden hacer para ello. Así que en un mercado que crece a más del 10% mensual, os esperamos aquí en este gran grupo de Crypto Elite Trade para todos los amigos de Patricio Lons y los amigos de la comunidad hispanista. Aquí os esperamos. Un gran abrazo.